esta idea. Y ahora nos va a ayudar un poquito al tema de defensa personal. Y pues, ¿qué defensa personal tienes? Una básica, por favor. Una básica. Vamos a aplicar unas técnicas para nivel intermedio, que ya no es tan básica como se podría decir, pero es de un principio intermedio, pues, fundamental. Tiene un juego de pies, tiene coordinación con ambas manos. Y pues vamos a trabajar ambas lateralidades, pero en este caso vamos a especificarnos en una lateralidad que no es tan común, que es la guardia sur. Sabemos que la mayoría de las personas pues manejamos una guardia derecha correctamente, pero pues poco lado trabajamos la lateralidad sur y pues vamos a ver una técnica de esa magnitud, ¿sale? Yo voy a empezar. Si el agresor por lo general va a realizar un ataque, un agresor es de guardia derecha en este caso, y pues cómo voy a defender yo, en dado caso que no llegue a colocarme en mi posición normal, en una guardia sur, ¿sale? La propición o el golpe o la agresión va a ser un golpe recto con la mano derecha a mi cara, golpe recto, y pues el fundamento básico va a ser un bloqueo interno y vamos a empezar a dañar las articulaciones. Voy a dirigirme a la parte de la articulación del codo, al tríceps para ser específico, con un taco ascendente. Uno, voy a hacer una manipulación de brazo para quitar la trayectoria. Dos, yo voy a hacer un taco externo a la región del tríceps nuevamente. Seguido de un cruzamiento de piernas de coordinación para realizar un overhaul al occipital inferior. Golpe genital, una barrida para estabilizar y un golpe para culminar la técnica.